El cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andinas es un espacio de reflexión, valoración y promoción de la región, organizado por la Gobernación de Nariño, donde se hacen presentes manifestaciones culturales de la región andina, toda una movilización de saberes compartidos en diferentes escenarios. Este es Nariño Mejor, el programa institucional de la Gobernación de Nariño. Bienvenidos. Danzas, cines, conferencias, medicina tradicional, sabiduría ancestral, rituales de armonización y sanación a cargo de taitas y chamanes hacen parte del cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andinas. Todo esto en el marco de la construcción de una paz duradera. Aguamuca. Aguamuca. Perdón. La esencia de nuestros pueblos indígenas en su espiritualidad es impulso a unirnos con lo que nos rodea, la tierra y nuestros hermanos. La sabiduría indígena reconoce la fuerza de la unión, el amor y la hermandad, condiciones para la paz conseguida mediante la comunicación y el establecimiento de unas relaciones de aceptación y respeto. Nariño posee una enorme riqueza material, humana y cultural que posibilita ese desarrollo. Nariño es costa, es piedemonte, es sierra, afroindígena, mulato, mestizo, y este encuentro debe resaltar y resalta sin duda esa enorme riqueza cultural. Reconociendo estos principios y considerando el proceso de paz que se adelanta en Colombia y el apoyo decidido del gobierno de Nariño Mejor a una paz duradera y sostenible, se concertó en Nariño la realización del cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andinas en construcción de una paz duradera. Los nariñenses, pensando precisamente en la paz, no nos interesa cualquier tipo de desarrollo, y menos implementar modelos que concentran la riqueza en pocas manos, mientras condenan a la mayoría de las personas a la pobreza, a la indigencia, al tiempo que destruyen progresivamente los recursos ambientales insustituibles para la vida. La apuesta en nuestro andar en los últimos años es la apuesta por el desarrollo humano sostenible, que puede leerse como la apuesta por una paz duradera para Nariño. Yo veo con esperanza lo que se ha adelantado y a pesar de las dificultades que se han vivido y que se están viviendo hoy día con el tema de las víctimas, yo tengo esperanza de que más temprano que tarde se llegue a un acuerdo. En el cuarto Encuentro Internacional de Culturas Andinas, visitantes de Colombia y el mundo compartieron sentimientos, saberes, propuestas éticas y estéticas de integración, cobijadas por la dimensión de la paz y las rutas de la reconciliación. Al mismo tiempo, para hacer un enlace de hermandad y también velar y colaborarle a las autoridades o a la gobernación para la cuestión de la paz que hay aquí en Colombia, empezando desde el departamento de Nariño y Putumayo. Durante 9 días, Pasto Nariño fue escenario de encuentro, de reflexión y diálogo desde el ser andino, por el territorio, la autonomía, la paz, los saberes ancestrales, la medicina tradicional indígena, el patrimonio cultural, las políticas culturales andinas, lenguas nativas, biodiversidad y cambio climático. Nos decían nuestros abuelos en diferentes tradiciones que es un encuentro entre culturas que se había soñado antes, ¿no? Que iba a suceder que un día en el tiempo íbamos a encontrarnos con otros saberes, ¿no? Entonces es un compartir con las cosmovivencias de otros pueblos que estamos haciéndolo de diferentes maneras, pero realmente relacionados en que va dirigido hacia la misma esencia, ¿no? Es muy abierto por el público general, y así la gente descubre el sagrado en esta manera. También estudiantes o profesores universitarias, que hay un encuentro entre la mente y el corazón.
Y en este recorrer el territorio, ellos nos cuenten de las plantas, para qué sirven, para, no sé, creo que la medicina está ahí, la tierra lo da todo y está este orden occidental que se nos ha impuesto, ¿no? Por otro lado, entonces creo que está súper bonito que hagan este tipo de encuentros para que otras personas de la ciudad, en la ciudad que no tenemos esto, podamos venir y nutrirnos de estos espacios y de estas personas. Conferencias, conversatorios, círculos de la palabra, ceremonias, rituales, arte, expresiones culturales como contribución a la diversidad, al diálogo intercultural y a la consolidación de redes de solidaridad de los pueblos andinos, como espacios para repensar el ser de los Andes desde Nariño, territorio andino, amazónico y pacífico. Se conmemoran 110 años de la creación del departamento de Nariño, una región multicultural representada en lo indígena, lo afrodescendiente, lo andino y lo amazónico. Convocando a los nariñenses, convocando a las nariñenses a persistir en nuestra unidad, a persistir en la unidad regional para construir entre todas y todas un Nariño mejor, un Nariño próspero, un Nariño incluyente, un Nariño en desarrollo, un Nariño en paz. Nos lo merecemos nosotros, pero sobre todo se lo merecen las generaciones por venir. Con la firme convicción de que un Nariño mejor es posible con el concurso de todas y todos los nariñenses, de nacimiento o de adopción, más allá de su credo, raza, ideología o condición social, con la unión de esfuerzos por el desarrollo, el bienestar y la construcción de una paz duradera y sostenible, el Departamento de Nariño conmemoró los 110 años de creación. Con la lectura del Manifiesto por la Paz, el Gobierno por un Nariño Mejor ratificó su participación en la construcción social de la Agenda de Paz. En el día del aniversario 110 de vida administrativa de nuestro amado Nariño, manifestamos nuestro férreo compromiso de seguir movilizándonos junto a todos los colombianos humanistas para oponernos a la guerra y sus efectos hasta alcanzar una paz que contribuya a consolidar el derecho a ser felices. Nariño, con una excelente ubicación geográfica, riqueza biodiversa y el talante alegre, inteligente y trabajador de sus gentes, en el que confluyen mujeres y hombres campesinos, afros e indígenas. Desde hace dos semanas, con una variada programación que llamó a fortalecer la integración regional, a través de espacios académicos, religiosos, verbenas populares, música y danza, la Gobernación de Nariño y las instituciones eclesiásticas, civiles y militares se sumaron a esta conmemoración, que nos invita a continuar trabajando por un Nariño mejor. El Pacífico colombiano cuenta con un plan para su desarrollo y competitividad. Luego de su reunión con los cuatro gobernadores de la región Pacífico en Buenaventura, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó un balance de las principales inversiones hechas en Tumaco y agradeció el papel cumplido por el alto consejero para la seguridad, Francisco José Lloreda. Nos hemos reunido tres veces en Tumaco en los últimos 10 meses y más de 200 reuniones ha tenido el doctor Lloreda para adelantar ese plan en Tumaco. Se han invertido más de 350 mil millones en aspectos como salud, cultura, educación, tecnologías, aparte de lo que se ha hecho en materia de seguridad. Los compromisos que hemos venido anunciando los hemos cumplido. Ahí se hizo una relación de todos los compromisos que ya se cumplieron. En agosto, o sea, este mes, regresarán Satena con dos rutas, una Bogotá-Tumaco y otra Cali-Tumaco. El suministro de energía en Tumaco, las tres plantas, se van a entregar en octubre, ya se adquirieron y va a seguir la ampliación. El plan de empleo temporal, ya se contrataron a 1.500 tumaqueños, hay 1.000 cupos más.
Hoy hay 4.000 familias pobres que cuentan con subsidio de gas. En materia de seguridad hay 200 nuevos policías. Se creó la fuerza de tarea Pegaso. Se están instalando más de 40 cámaras de vigilancia en Tumaco y eso se ha traducido en una reducción muy importante en los homicidios. Asimismo, el primer mandatario de los colombianos resaltó las grandes obras que vienen para un inmediato futuro que aportarán para el desarrollo de Tumaco y la costa del Pacífico nariñense, fruto de un arduo proceso de gestión del gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. Hay proyectos como la vía binacional, el río Mataje, Espriella, la modernización del aeropuerto, las obras de adecuación del acueducto, el parque energético complementario, 200 viviendas adicionales gratis y el acueducto multiveredal del Pacífico. El presidente Santos aseguró que uno de los propósitos de su encuentro con los mandatarios regionales era también el lanzamiento de la primera fase del ambicioso programa de desarrollo para todo el litoral pacífico. En cuanto al programa del desarrollo del litoral pacífico, hoy hemos venido a lanzar un programa en su primera fase, después de varios estudios que va a cubrir 4 municipios inicialmente, que son Buenaventura, Quibdó, Guapi y Tumaco. Este es el plan que va a ser financiado por el crédito que se había anunciado que se iba a buscar de $400 millones. Ya ese crédito va en proceso, ya han venido funcionarios del Banco Mundial para ir negociando el crédito, eso toma su tiempo, pero eso también nos va a significar una ayuda del Banco Mundial para estructurar bien este plan. Este plan además cuenta con varios de los estudios que ya se realizaron o que se están realizando de diferentes entidades, de la CAF, de Findeter, de la Ciudad de Barcelona, todas con miras a crear un plan único para ir transformando a Buenaventura y a ir transformando el Pacífico. Finalmente, el jefe de Estado reveló como un acto de cumplimiento de este compromiso que el Plan de Desarrollo Litoral Pacífico ya cuenta con su propio coordinador. Hemos buscado la persona ideal para coordinar este plan, el Plan Pacífico, que dependa directamente de la Presidencia de la República, y hemos encontrado en el doctor Luis Gilberto Murillo, un muy, muy capacitado compatriota afrodescendiente que está en este momento en Washington. Muchos de ustedes lo conocen, él ya ha trabajado con el sector público, además ha sido consultor del BID, del PNUD de Naciones Unidas, de la USAID, y ya él aceptó venirse de Washington a liderar este plan. El presidente de los colombianos aseguró que de esta manera se comenzará a pagarle la deuda histórica que tiene el país con el litoral pacífico. El compromiso, lo quiero reiterar, los recursos los estamos consiguiendo, los demás recursos los estamos otorgando, y a mí me produjo mucha satisfacción que por primera vez, tal vez si eso lo comentábamos, hay un plan con verdadera consistencia, con recursos, con estudios, para que esa deuda infinita que tenemos los colombianos con Buenaventura, con Tumaco, con toda la costa pacífica, se comience a pagar. Y yo me encargaré de que así sea, y por eso vendré aquí cuantas veces sea necesario. Nariño lidera a nivel nacional la aprobación de proyectos en el nuevo Sistema General de Regalías. Más competitividad por un Nariño mejor. Un total de 12 proyectos fueron aprobados para el departamento de Nariño por el orden de los $20 mil millones durante la sesión del OCAD Pacífico realizada en Tumaco. Esta noticia se da en el marco del más reciente informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación y destacado por medios nacionales, donde el departamento de Nariño ocupa el segundo lugar entre los departamentos del país con más proyectos aprobados dentro del nuevo Sistema General de Regalías. El departamento ha mostrado que ha venido aprendiendo y generando una capacidad instalada
que sin duda nos ubica hoy como el segundo mejor departamento manejando los recursos de regalías, formulando proyectos de regalías después de Antioquia, pero creo que con el OCAT pasado nos ponemos a la vanguardia en el país en esto y eso es satisfactorio. En este espacio fueron aprobadas iniciativas como el diseño de la estrategia de productividad y competitividad y la identificación de la vocación de uso para carga del puerto de Tumaco o el acueducto para la Isla del Morro en esta localidad. Todos sabemos que por gestiones del señor gobernador con la orientación también de contrato plan, de la gerencia de contrato plan, logramos que la concesión del puerto que iba a ser para 20 años se hiciera solo a 3 años para que estos estudios nos dijeran qué puerto necesitaba el Pacífico, qué puerto necesitaba Tumaco, qué puerto necesitaba el departamento y qué puerto necesitaba la nación para competir en la economía del Asia-Pacífico. Entonces creemos que esto es un proyecto muy importante de largo aliento para el desarrollo de Tumaco. Por otro lado, fue viabilizado el ajuste presentado al proyecto inicial de la vía El Tambo-Motilón, sector El Tambo-El Sanjón, por 1.700 millones de pesos con el fin de cubrir algunas obras adicionales. Para los ciudadanos de El Tambo, unas felicitaciones porque eso nos permite tener el proyecto terminado, los 5 kilómetros y las obras complementarias tal como lo hemos afirmado y como se ha comprometido el señor gobernador. De acuerdo con el secretario de Planeación de Nariño, el departamento ya cuenta con 126 iniciativas aprobadas por el orden de los 350 mil millones de pesos, que sumados a otros 90 mil millones de proyectos viabilizados por el OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, superan ya los 440 mil millones de pesos. De esta manera, la prioridad del departamento estará a partir de ahora con un total énfasis hacia la ejecución. La salud, una prioridad para el gobierno por un Nariño mejor. Como un espacio de carácter constructivo por la salud de los tumaqueños y en general de los habitantes del litoral nariñense, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, presidió en Tumaco el debate público sobre la situación actual y perspectivas futuras del Hospital San Andrés. Si asumimos todos la responsabilidad, estoy seguro. Yo no me quiero ir de gobernador sin dejar estabilizado este hospital. No me sentiré satisfecho a pesar de que haya iniciado la vía Estrella que va a iniciar y la acuapista y las sedes de las universidades y los proyectos productivos y el apoyo al acueducto. No estaré acá en mi conciencia satisfecho con todo eso si no logramos sacar adelante el hospital, porque de por medio está nada más ni nada menos que la vida y la salud de la gente de mi casa. El debate contó con la participación de autoridades municipales, diputados, representantes del Comité Prodefensa del Hospital, sindicato, trabajadores e igualmente gremios, consejos comunitarios, alcaldía, personería, veeduría en salud y demás estamentos, además de la comunidad del puerto. Nosotros somos la única institución del segundo nivel de la zona, abarcamos casi más del 50% del territorio de Nariño, con una salvedad además, que nuestra lejanía de los hospitales que son nuestros pares. O sea, nosotros no estamos aquí a la vuelta de la esquina, el Hospital San Andrés no está a la vuelta de la esquina. Y además de no estar a la vuelta de la esquina, tenemos unas implicaciones de tipo social que a veces hace muy difícil la ida de aquí al centro del departamento. Todas las decisiones de carácter administrativo o de otro orden que signifiquen el mejoramiento de la prestación de los servicios de nuestro Hospital San Andrés, que es también un hospital del departamento de Nariño, y de la misma manera eso contribuye al mejoramiento de la salud, van a ser saludadas y bienvenidas. Por ello, esta iniciativa, señor gobernador, con su equipo de trabajo, merece nuestro reconocimiento como personería municipal. Una prioridad, ejecutar el plan de saneamiento fiscal y financiero, que en próximas horas debe ser aprobado por los ministerios de Hacienda y Salud, para con estos recursos del departamento, a través del Instituto Departamental de Salud, lograr cubrir los pasivos laborales y las deudas con proveedores. Va a ser un alivio, pero que no debemos quedarnos allí. O sea, tenemos que avanzar más. El plan de saneamiento fiscal y financiero tiene que ejecutarse a cabalidad para que el hospital pueda empezar a generar superávit, que es lo que necesitamos para que mejore. El gobierno por un Nariño mejor garantizará igualmente los recursos del departamento provenientes del Sistema General de Regalías para adquisición de dotación e infraestructura de acuerdo a proyecto que formule el hospital.
Finalmente, en caso que la Supersalud ratifique el concepto de la Junta Directiva, que evaluó como insatisfactoria la gerencia del hospital, el gobernador se comprometió a nombrar en calidad de encargado a un profesional de las más altas capacidades técnicas para asumir esta responsabilidad hasta tanto la Junta nombre un gerente en propiedad. Para finales de este año 2014 serán entregados los trabajos de construcción de la pista del Aeropuerto San Luis, que presta sus servicios a Ipiales y la exprovincia de Obando. Un positivo balance dejó la visita técnica que se hizo a las obras del proyecto de construcción de la pista del Aeropuerto San Luis, que presta sus servicios a Ipiales y a toda la exprovincia de Obando. Esta visita estuvo coordinada por la asesora de la Gobernación de Nariño para temas de infraestructura, Nilsa Pantoja. Acabamos de hacer un recorrido por la segunda fase de la construcción de la pista de San Luis de Ipiales. El balance es bastante positivo. El contratista de la firma Sonacol lleva aproximadamente un 16% de avance versus un 12% programado, lo que significa que la obra avanza con buen ritmo. Sobre los trabajos que se vienen cumpliendo y las características físicas del proyecto, que tiene un costo de 22.500 millones de pesos, esto dijo el ingeniero director de la obra. La pista es una pista nueva con características de una longitud de 2.5 kilómetros, con un ancho de 45 metros, con una estructura de pavimento de 106 centímetros, conformada por una capa de 20 centímetros de material de mejoramiento, seguida de una capa de subbase de 56 centímetros, una capa de base estabilizada con cemento de 20 centímetros y por último tiene una capa de pavimento asfáltico rodadura de 10 centímetros. Este proyecto, que ha sido calificado como prioritario por el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, por la necesidad de tener un aeropuerto que preste sus servicios de forma permanente en el departamento, avanza a buen ritmo, como también lo corrobora el director de la firma interventora. Contrato que viene desde el 7 de marzo del presente año, con dos etapas claras de construcción. La primera, que fue etapa de construcción por 2 meses, que terminó ahora el 7 de mayo. Iniciamos ya la etapa de construcción propiamente dicha, con un plazo total de 210 días que se vencen ahora en el próximo mes de octubre. En el cronograma, digamos, en cuanto a avance de obra, pues estamos cumpliendo. El contratista tiene la infraestructura necesaria. Desde el principio, pues optó por ser autosuficiente en ese sentido, con equipos nuevos prácticamente que están aquí estrenándose en obra. Hemos dispuesto de equipo para este proyecto, equipo nuevo, volquetas nuevas, modelo 2015, plantas de procesos como planta trituradora, planta de asfalto, estabilizadora de suelos, todas de la misma empresa, con el objeto de poder ser y dar cumplimiento al proyecto dentro del programa. Tanto es así que esas plantas están generando y produciendo los materiales directamente en el sitio de la obra. A pesar de que las obras marchan a buen ritmo dentro de los cronogramas establecidos, la firma ejecutora del proyecto ha pedido una prórroga de 2 meses ante posibles contingencias que puedan ocurrir. La programación del contratista está para una entrega en el mes de octubre, sin embargo, somos conscientes que hubo aproximadamente unos 2 meses donde llovió intensamente. Luego me acaba de informar el contratista que está solicitando una prórroga hasta el mes de diciembre. En el mes de diciembre, por lo tanto, tendríamos la pista ya pavimentada. El mes de mayo prácticamente estuvo a mucha precipitación y eso dificultó bastante las actividades. Yo pienso que en el mes de diciembre deberíamos estar terminando lo que es el objeto como tal del contrato, que es la pavimentación de la pista y su sistema de iluminación. Este proyecto, que es financiado con recursos del contrato Plan Nariño, se espera que sea la solución a los problemas que actualmente padece el departamento en cuanto a conectividad aérea. Nos vemos en una próxima emisión de Nariño Mejor. Gracias por su amable compañía. Para más información, los invitamos a visitar nuestra página web www.narino.gob.co o a través de las redes sociales. La cita es la próxima semana para juntos continuar construyendo un Nariño mejor y en paz.